Continuemos con la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Vamos a hablar de la función racional. Decimos que una función es racional si es de la forma f de x es igual a p de x sobre q de x, siendo p de x y q de x polinomios y q de x un polinomio diferente de cero. Para poder graficar una función racional y encontrar su dominio, su dominio y su rango, lo primero que debemos hacer es encontrar las asíntotas de la función. Entonces encontramos tres tipos de asíntotas: las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Para encontrar las asíntotas verticales, ¿qué hacemos? Tomamos el polinomio q de x, lo igualamos a cero y lo despejamos. Para mirar si la función tiene asíntotas horizontales, lo que debemos revisar es si el grado del polinomio p de x es igual al grado del polinomio q de x. Si son iguales, existe una asíntota horizontal. Y para revisar si hay asíntotas oblicuas, nuevamente revisamos los grados del polinomio. Si el grado del polinomio p de x es mayor en un grado al polinomio q de x, existe una asíntota oblicua que se determina haciendo el cociente de p de x entre q de x. Y lo que vamos a obtener es una recta de la forma y igual a mx más b. Y esa recta será nuestra asíntota oblicua. Vamos a revisar con dos ejemplos cómo se ven este tipo de asíntotas. Es de aclarar que existen asíntotas verticales y horizontales en una función, o verticales y oblicuas en una función. Nunca van a existir las tres. Existen de dos tipos, o existen de un solo tipo. Puede ser que solo haya asíntota vertical. Vamos a iniciar con un ejemplo de la función racional. Tenemos la función f de x es igual a x más 2 sobre x más 3. Para poder graficar esta función y conocer su dominio, lo primero que debemos hacer es hallar las asíntotas. Las primeras asíntotas que vamos a hallar son las asíntotas verticales. Para hallar estas asíntotas, recordemos que lo que hacemos es tomar el denominador x más 3 e igualarlo a 0 y despejar el valor para x. En este caso me quiere x es igual a menos 3. Vamos a decir que esta es nuestra asíntota vertical. Vamos a hallar ahora nuestras asíntotas horizontales. Para hallar nuestras asíntotas horizontales, lo que tenemos que hacer primero es verificar el grado del polinomio del numerador y el grado del polinomio del denominador. Si son iguales, hay asíntota horizontal. En este caso, el del numerador es de grado 1 y el del denominador es de grado 1. Por lo tanto, sí hay una asíntota horizontal. ¿Cómo hallamos esta asíntota? Vamos a colocar la función en términos de y. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Escribimos la función y es igual a x más 2. Recordemos que tener f de x es lo mismo que tener y, y sobre x más 3. En esta oportunidad vamos a escribir esta función en términos de y, por lo que me quedaría y factor de x más 3 igual a x más 2. Resolvemos. Sería xy más 3y es igual a x más 2. Esto es igual a tener. Intentamos es que nos quede en términos de y la función. Vamos mirando que podemos igualar xy menos x. El x que está acá lo traemos hacia este lado, menos x. El y que está acá lo pasamos al otro lado. Más 2 menos 3y, recordemos que ahí cumpliría con la propiedad aditiva, entonces pasaría al otro lado a restar. Acá me quedaría por este lado izquierdo, me quedaría x factor de y menos 1 igual a 2 menos 3y.
que esto sería tener x es igual a 2 menos 3y sobre y menos 1. En esta ocasión lo que va a suceder es que hago lo mismo que con la asíntota vertical, cojo el denominador de la función, que sería este, y lo despejo. Esto me quedaría entonces que y es igual a 1. Y esta sería la asíntota horizontal de mi función. En la gráfica, ¿cómo nos quedaría? Tenemos la función, vamos a trazarle las asíntotas. Y asimismo nos va a restringir el dominio. La asíntota me quedaría. La asíntota vertical me queda en menos 3 y la asíntota horizontal me queda en 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para graficarlo? Tomamos valores para x por la derecha y valores para x por la izquierda para mirar si la función es creciente o es decreciente. Empecemos por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo podemos visualizar que tenemos a menos 4 en x. Cuando yo reemplazo menos 4 en la función, esa me daría que cuando x vale menos 4, la función vale 2. Quedaría por acá. ¿Qué otro valor puedo reemplazar? Para menos 3.5. Cuando x vale menos 3.5, la función vale 3. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Que la función es creciente antes de llegar a la asíntota y está por encima de la asíntota horizontal. Es creciente, más o menos vendría de esta forma. Por el lado derecho de la asíntota podemos tomar un valor como menos 2. Cuando x vale menos 2, la función vale 0. Podemos tomar otro valor. Cuando x vale 0, la función vale 0.6, que por el lado derecho de la asíntota vertical pasa por debajo de la asíntota horizontal, pero que también es creciente. Más o menos este sería el recorrido. Finalmente, y con precisión, la gráfica que nos quedaría sería esta. Teniendo esto, ya podemos escribir el dominio y el rango de esta función. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 3. ¿Por qué? Porque cuando la función tome el valor de menos 3, no va a tener un valor definido. Y el rango de la función van a ser todos los reales menos el 1, porque allí es donde no puede tomar. Mira, todos los reales menos el menos 3, eso es lo que nos está diciendo. Y en el rango todos los reales, todos los que pueda tomar este valor, menos el 1. Vamos a continuar con otro ejemplo de función racional. En esta ocasión tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3x sobre x menos 2. Entonces ya sabemos, lo primero que vamos a buscar es si tiene asíntotas verticales. Entonces revisamos el denominador. En este caso tenemos x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 2. Esta sería nuestra asíntota vertical. Vamos a revisar si tiene asíntotas horizontales o verticales. Entonces recordemos el criterio para saber si son horizontales. Si hay horizontales, nos dice que el grado del numerador, en este caso 2, debe ser igual al grado del denominador, en este caso 1. Como no son iguales, no hay asíntotas horizontales. Vamos a revisar oblicuas. Oblicuas nos dice que el grado del numerador, 2, debe exceder en un grado al del denominador. En este caso es 1. ¿Cómo revisamos cuál es esa asíntota oblicua? ¿Por dónde pasa? Lo que hacemos es hacer un cociente entre el numerador y el denominador. Por división de expresiones algebraicas, ya sabemos que esto es igual a x menos 1. Entonces decimos que nuestra asíntota horizontal es la recta y igual a x menos 1. Vamos entonces a graficar. Ya sabemos que tenemos una asíntota en x igual a 2. Vamos a trazar nuestra asíntota en x igual a 2. Ahora, una asíntota oblicua en y igual a x menos 1. Esto es como si graficáramos una función lineal. El corte en y sería en menos 1. El corte en x, despejamos x, me quedaría x es igual a 1. Entonces sería una recta que pase por estos dos puntos. Ahora, para ubicar cómo iría, ¿cuál sería la trayectoria de esa función? Busquemos valores hacia la derecha de la asíntota vertical y hacia la izquierda.
Si yo tomo valores hacia la derecha, yo digo, cuando la función valga menos, valga 3. Entonces, cuando la función hace 3, buscamos, reemplazamos y nos da que eso sería igual a 0. Cuando la función toma valores de 4, reemplazamos y nos da como resultado 2. Quiere decir que esta función por este lado es creciente. Vamos a hacer por el lado, lo mismo por el lado izquierdo de la asíntota vertical. Entonces, cuando toma valor de 1, cuando toma valores de 1, la función vale 2. Y cuando toma valores de 0, la función vale 0. Esta es otra función que viene creciendo, es decir, que debe venir de esta manera. Con mayor precisión, vamos a revisar. Esta sería la gráfica exacta de la función racional x al cuadrado menos 3x sobre x menos 2.